Bueno, muchachos, y seguimos aquí jugando modo carrera de las carreras, aquí con Campanaldo, que va muy muy bien. Ya vamos a empezar con bendición. Dice que tengo que entrenar a mi jugador. Vamos a hacer un ejercicio en simulador. Campanaldo, Campanaldo de los Campanaldos. Campanaldo, campanaldo de los campanaldos. Campanaldo, campanaldo, Hey, muchacho, literal, me siento un poquito como mal. Pero vamos, vamos para adelante. ¿Será que me como una fruna para ver si se me pasa eso o qué? Fruna con bendición, gente de Twist. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Oh, no. Día de partido. Vamos a ver cómo me va. De pronto comiendo dulce, se me quita la reacción. Hoy es un día estupendo para ponerse la elástica del equipo para Estadio de pronto bajarle la Abanca. voz. Y no es para menos, porque ambas escuadras no han hecho más que hablar y hablar y analizar lo que se nos puede venir hoy encima. Hoy se acaba esta semanita de habladurías. Hoy toca quedarse sin aliento. Partidazo el que nos espera. Todo listo para un nuevo asalto del Deporte Rey en EATV. De fútbol tenemos en el estadio Abanca Balaído. Hasta aquí nos hemos venido Miguel Ángel Román, servidor, y DJ Mario, encargado de DJ organizar Mario. el encuentro. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports sobre el césped del Celta de Vigo, que se las verá con el Real Madrid. Para lo fuerte que iba, no iba nada mal colocada. Estos serán los 11 protagonistas del Celta de Vigo. Progresa buscando la portería. Ojo, 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 que nos hacen gol. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. El cuero que va al palo largo. Pueden ponerse por delante. Y va a ser que sí. Espléndida No, 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 muy malo, muy malo. Muy malo, muy malo. No, ¿cómo me va a comer ese gol? Ay, ¿qué hice? ¿Dónde estoy yo? Ojo, ojo, que nos hacen gol, nos hacen gol, nos hacen gol. No, ay. ¿Cómo saben los aficionados que no van a tener muchas oportunidades como esta? Mira qué fiesta tiene montada con este córner. Y lo bloca. Sale con seguridad y se hace con el balón. Gran intervención. Estoy deseando ver qué es capaz de sacar de la chistera hoy el mago Aspas. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. Empieza la jugada con mucho trabajo hecho. Perfecta esa combinación. Gol, gol. Gol, no, pero yo quiero hacerme un gol, pero bien, 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 bien. ¿Y yo cuándo me voy a hacer un gol? No, ¿y yo cuándo? No, pero todo es una bendición. Yo quiero hacer un gol. Determinante en este gol. Ha definido la Ayúdenme a jugada. hacer un gol, Real Pero Madrid. no podía hacer nada ahí. Ey, ayúdenme a hacer un gol, Real Madrid. Recibe Carlas Pérez. La bola vuelve a ser suya.
puede disparar a puerta. Esto está prácticamente sentenciado. ¿Cómo así? Gol. Fue gol. Otro gol más y veremos si no le fue gol. Mundial. Fue gol. Ahí tenemos repetido ese velo. Sangre de hielo para levantar la cabeza ahí y colocarla fuera del alcance del guardameta. Me hice un golazo, con Campanaldo número 7. Golazo. Y me lo cantó DJ Mario de los Mario. Golazo, sí, señores. Golazo. Acaba de lograr su diferencia 2-0. Un golazo de golazo. Vamos, Campanaldo. Ataca y tiene apoyo. Ah, está muy cerca. ¿Cómo la vas a botar? ¿Se la pase? No, muy alto, no. ¿Qué pasó, Campanaldo? Campanaldo, hay que bananearlo. Quiere arrebatarle el balón. Esto parece un entrenamiento. Nadie le encima por la banda. Balón centrado hacia el área. Pues se frustra finalmente este intento. Adiós al balón. Tchouaméni. Arribas. Corta el pase en el momento justo. Joselu. Ah. Es oficial, queda un minuto. Queda un minuto. Vamos. No. Vamos. Se acabó. Esto juega peor que Colombia, No respeten que me hice un golecito a lo menos. Campanaldo. ¿Vamos bien o qué? ¿Cómo me ven jugando? ¿Mal o bien? Arranca el segundo tiempo con el Real Madrid con una ventaja clara en el marcador. Ah, la boté. Sigue, busca puerta. ¡Penal! Es penalti. ¡Penal! Que no se podían complicar. ¡Penal! Más todavía. ¡Penal! ¡No, lo boté! ¡Penal, pero lo boté! ¡No, ahora lo boto! ¡Penal! ¡Me cayeron feo! ¡Penal! ¡No, ahora voto ese penal! ¡No! ¡Ay, dentro Junior! ¡Vinicius Junior de los Juniors! ¡No, ahora voto ese penal! ¡Ah, menos mal yo no lo cobré! ¡Ay, no! Menos mal yo no lo cobré. Ellos saben que yo soy malo, por eso no. Ya no es suya. Atentos que pueden chuparla. Esta vez no se ha dejado engañar y le ha ganado el duelo. Pues sí, ha sido una de esas paradas de leer la mente de su rival. Muy bien jugado. Han defendido con seguridad ese córner. Inicia el ataque acompañado. Obstruye el tiro, pero es... ¡Uy! ¡Vini! ¿Quién lo hizo? ¡Uy! ¡Velo! ¡Qué golazo! Yo creo que fue asistencia mía. Porque mira, yo creo que fue asistencia mía. Ah, no, sí. Ay, velo, no fue asistencia mía, pero qué golazo.
Pensé que era asistencia mía con Campanaldo, pero ahí llego yo a celebrar, ven. Respeten a Niwo, respeten a Niwo. Ya ha subido el 3-0 al marcador. El Manchester City tiene buenos ojeadores, así que es lógico que vayan a por este tipo de fichajes. Aunque opongan resistencia, tienen músculo financiero. Con él entre sus filas, me da a mí que el nivel de fútbol del equipo va a despegar como un cohete. El balón sale tras esa entrada. ¡Ah, que estoy jugando contra él! Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Estoy jugando contra Manchester City. Yo no sabía. Pero en un momento que tengo que cambiar la posición de la cámara para que ustedes vean el marcador y el tiempo. ¿Cómo es que se cambia esto? Pongamos la cámara aquí. Para que ustedes vean todo, ¿sí? Porque eso no es de Dios que ustedes no miren. ¿Sí o no? Que eso no es de Dios, muchachos. Si ellos como los quiero y me preocupo por ustedes. Si ellos como me preocupo por ustedes. Para que ustedes vean el marcador y todo, vea. ¿Y yo dónde estoy, pues? Vinicius Junior. Y con esto termina el ataque. Dejemos reposar a mi jugador. Sigue avanzando. Ojo, 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 que jalan. Ojo con jalan, ojo con jalan. ¡Ay! Para lo fuerte que iba, no iba nada mal colocada. Cambio de cromos en el terreno de juego. Campanaldo. El Campanaldo del gol. Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports. Aquí. No, no, no. El Celta de Vigo se mide contra el Almería. Estoy deseando que comience para disfrutar del partido. ¡Ay! Disparo. ¡Ay! Saca el córner con fuerza. Esa presión le ha dado sus frutos. ¡Ah! Córner para el Real Madrid. ¿Dónde estoy yo? Que me la toque. Suena el run run en el estadio con este. El run run de los run runes. ¡Ey, otro golecito, pues! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Tener la posesión. Fede Valverde. La tiene Álava. Es un señor robo, así se hace. No, me robaron el balón. ¿Para qué la pido entonces? Y pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la Liga EA Sports. El Real Madrid se mide contra el Getafe. Un encuentro muy esperado por el público. ¡Golazo de Campanaldo! ¡Golazo de Campanaldo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Campanaldo! ¡Del golazo! ¡Y me lo narro! ¡Digi Mario dice que soy el mejor! ¡Que me he notado mi doblete! ¡Pero muéstralo! ¡Rápido que se me acaba el tiempo! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Golazo de Campanaldo! ¡Golazo de Campanaldo! ¡Gol! ¡Agua de los sabores! ¡Este gol de suerte! Agua de los sabores, dice que gol de suerte, sean serios, hombre. Sean serios, que me lo gané. Nunca le hacemos asco a un gol, pero esto ya no tiene ninguna emoción. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya no tiene ninguna emoción? ¿Cómo así? ¿Está en contra mía? ¿Está en contra mía o qué? Avanza hacia la portería rival. Si sigo así me gano mi balón de oro, ¿sí o no? Hueco para hacer daño. ¿Sí o no, muchachos? Que si sigo así me gano mi balón de oro. No la regale, hombre. Pelota para Yago Aspas. Y consigue despejarla bien.
Yo no quiero, si sigo así me gano mi balón de oro. 2 minutos. Vinicius Junior. Eso es un pase de lince. ¡Hágalo, hágalo, hágalo! ¡No! ¡Bellingham! ¡Ay, eso es horrible! ¡Lo dejé! Eso es donde lo hace mi primito. ¡Ah, pero! ¡Véalo, véalo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Véalo, véalo! ¡Todo el mundo contento! ¡Véalo, Vini! ¿Sí me fue bien o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien que me explique. Vamos a ver qué me va a decir. Vaya, menuda demostración. ¡Ay, me están felicitando, ve! ¡Me están felicitando, ve! ¡Ay, me buscan para hablar conmigo, ve! ¡Ay, van a hablar conmigo! ¡Ay, el ve, todos están contentos porque me hice 2 goles, ve! ¡Ay! ¡No, velo, velo, ve! ¡Están hablando conmigo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Están hablando conmigo! ¡Ay, velo, ve cómo me entrevistan, ve! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me están entrevistando! ¡No, no, 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 no! ¡Me están entrevistando! ¡Me están entrevistando! ¡Campanando héroe, vea! Oh. ¿Avanzar 1 hora? ¿Cómo es esto? ¡Ay, muchachos! ¿Cómo era que...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Campanario de su hermana. ¡Ey, venga! ¿Qué es todo esto? No entiendo. ¿Me va a tocar jugar con el Barcelona? Espere, yo... ¿cómo era que yo miraba para mirar lo de mi pro? ¿Era aquí o que no? Para subirle defensa, ¿sí se acuerda, muchachos? ¿Dónde que era? Ah, aquí. Para mirar a ver si... ¿Y lo subimos de nivel o qué? No tengo nada. No hay nada por ahí bueno. No me deja, ¿no? No hay nada por ahí. No me han regalado nada. No hay nada, ¿no? Ah, gracias por esos 10 bits. Andrés, gracias por esos 10 bits. Solo suena con 100 bits. Si quieres que te escuche... O suena la suscripción o suena los bits. ¿Sí me entendés? ¡Ay, qué digo! ¡No! ¿Qué hice? ¿Y ahora para saber cuál es la mía? Son las que hoy estamos aquí. ¿A qué fecha de octubre? Esta es la mía, ¿no? 24. ¿Y qué es todo esto? ¿Esto para qué es, muchacho? Alguien que me explique. Muchacho, alguien que me explique. Alguien que me explique para qué es esto. Gente de Twitch. Gente de TikTok. Donde dice agente. ¿Y qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Donemos dinero a un colegio, vea. Donemos dinero. Donemos dinero, ¿para qué tantos euros? Construyó una piscina en la casa, construyamos una piscina.
¿Qué más? No, yo para qué me voy a gastar la plata en un reloj de lujo. Donar dinero a las reservas naturales, donemos dinero a la reserva natural también. Que haya más animalitos protegidos. Construir un sauna me sirve. Montar una sala de fuego siempre es necesario. Listo. Bueno, ¿y cómo hago para jugar? ¿Alguien sabe o qué? Entrenamiento, vamos a entrenar esto pues. Un ejercicio intenso. Y este pongámoselo. Simular todo. Y aquí pongámosle normal. Simular todo. Vaya configuración en modo carrera y suba la dificultad. No, 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 no. Ya está, está en modo normal, pero ustedes también. Déjenme así que estoy aprendiendo, Si lo juega, mejora más. Súbale a leyenda, ¡ja! Me golean. Pocos partidos se pueden ver de esta categoría. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a jugar en el Santiago Bernabéu con Campanaldo, ¿ve? ¿Lo ve? ¡Ay, vamos! Santiago Bernabéu. Todos estamos Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. En el Santiago Bernabéu de los Bernabéu. Voy a jugar, voy a jugar. Mi primer partido. Voy a jugar mi primer partido. Voy a jugar. Voy a jugar, voy a jugar con Campanaldo. Con Campanaldo de los Campanaldo. Voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar, voy a jugar con Campanaldo. No solo por el partido, sino porque a mi lado está el famoso DJ Mario. DJ Mario. Miguel Ángel Román, por cierto. Hoy tenemos una DJ fiesta Mario. EA Sports. El famoso DJ Madrid Mario. tratará de derrotar al Getafe. Al ¿Qué te puedo Getafe. decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Ojo, 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 ojo. ¡Disparar! No. Nos golearon. El Getafe nos va a golear. Enes Unal consigue rebañar el balón. Interrumpe el partido por la falta. Será libre directo. No. Es semifinal. Aleja el peligro. Ah, es Entrada semifinal. fortuna que le sirve para recuperar la posesión. Cortó el pase y finiquitó la jugada. Ha sido uno de los monotemas de la jornada. Llega desde las categorías inferiores y muchos creen que puede ser la nueva estrella del equipo. A ver, obviamente va a necesitar un poquito de tiempo. Brain puede chutar. Ha levantado un muro para bloquear eso. La va a poner atrás. Comí, me lo comí, me lo comí. No. La cuelga desde la esquina. La tiene Tchouaméni. Inmóvil. No. 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 Hagan el gol, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar. Abiertas Letal Raptor se acaba de suscribirse Posesión durante para el cuatro contrario. meses. Raptor, perdóname, Raptor. Vamos, vamos, hágalo. ¡Hágalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey, Raptor! ¡Gracias, Raptor, por esa suscripción! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Aunque no lo hice, pero ¡gol! ¡Gol!
esa semifinal, vamos. Vamos. El empate, 1-1. La tiene Inmóvil. ¡Hágalo! Pase, peligro, peligro. Ah. Reflejos de Puma. ¡Qué intervención! ¡La ha parado! Totalmente. No, gente de Twist. Su equipo debe estarle agradecido. Se interpuso y aleja el peligro. Conduce la bola, puede haber peligro. No le importa jugársela para poner fin al peligro. No. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival. No, vea cómo yo regalo eso, vea. No, yo como regalo eso, es que me estreso. No, yo no sirvo para jugar. La paciencia no sirvió de nada. No. Musa. Quiero hacer un gol. Ojo que nos hacen un gol. Buena jugada. No, nos van a golear, nos van a golear. Intercepta, corta, recupera y controla el esférico tranquilamente. Ojito al contragolpe que lleva peligro. Hay que correr más para intentar frenar esa contra. Le sirve la pelota en bandeja. ¡Oh! Asistencia mía y no es capaz de abrazarme, Bellingham bandiote. Bellingham no es capaz de abrazarme ni nada, le hice asistencia. Bellingham tiene esta perfecta. Bellingham de los Bellingham. Mire, vea, yo le doy asistencia y todo a Bellingham y no fue capaz de. Y ese Bellingham no es serio. Le di asistencia yo, con la asistencia conmigo. Y no fue capaz de abrazarme ni nada. Yo fui a abrazarlo, pero todo es una bendición. Uy, no. Somos un equipo, Bellingham, atrevido. No. Si uno, muchacho, que no fue capaz de abrazarme ni nada, no. No nos durmamos, no nos durmamos. Vamos por mi gol. Se ha marchado como si nada. No, 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 no. Terrorífico. Vamos, vamos por mi gol. No, Bellingham, no es serio. ¿Qué pasó? Terminó el primer tiempo, llega el descanso en el Bernabéu. ¿Ves? Ese soy yo, ve. Estoy jugando en el Bernabéu de los Bernabéus. Vamos, vamos, vamos por mi gol. Voy a esforzarme por hacer un gol. Voy a esforzarme por hacer un gol. Rueda y el balón en la segunda parte. Sale con ventaja el Real Madrid, pero eso puede cambiar en cualquier momento. No le ha leído el regate. La tiene Inmóvil. Recepción de Bellingham. Y al final su guardameta se hace con la pelota sin mucha complicación. Enes Unal. El balón ha cambiado de bando. Menuda bomba en el mercado de fichajes. El polivalente Joshua Kimmich ha sido fichado por el Liverpool. Liverpool. No, 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 no. Ay. Claro que alguien de su calidad era el idóneo. No, 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 no. Salió bien y lo para sin pestañear. No ha estado nada bien con ese pase. Ah. No, yo soy muy malo. Álava le quita el esférico a su rival. No. Venga, 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 que quedan aún 30 minutos. No, no, yo creo que no me hago gol.
Yo creo que no. Está muy duro. No, paila. Oh, que nos golean. Quítenla, Madrid, quítenla. Ahí estaba el empate. No. Los dos equipos han decidido hacer cambios. La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica. El Real Madrid se mide. Perdón por la interrupción, pero hay peligro. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Vini! ¡Baila Vini! ¡Baila Vini! ¡Baila Vini del Olvini! ¡Baila Vini! ¡Baila Vini! ¡Baila Vini! ¡Vini! ¡Vini! ¡Gol de Vini! ¡Baila Vini! Reanudamos el partido con 3-1. Chiro Immóvil ha puesto sus ojos en la portería. ¡Ush! Y enchufa el segundo. ¡Uy, yo quiero hacer un gol! ¡Déjenme hacer uno a mí! ¡No sean envidiosos! Para el equipo. Partido y ya van dos goles. Volvemos a ver ese fantástico pase. Yo quiero hacer un gol, no sean malos. Ayúdenme a hacer un gol a mí, no sean envidiosos. Máximo Vic. Posesión perdida. ¡Qué balón ha metido! Si chuta la puede enchufar. Y ha fallado. Se dejó el alma en el remate. No. Ya estamos llegando al final. No, me quedó grande hacer un gol. No, es que yo soy muy malo, ¿sí? Y así ustedes quieren que lo pongan dificultad leyenda, ajá. Mitrovic lucha por el balón. Luis Milla. No, 10 minutos, no. Sigue controlando el balón. No. Esta parada. No, paila. Sí, las paradas de reflejo siempre quedan espectaculares en las repeticiones. El centro directamente a la olla. Le roba la cartera en el área. Muy malo yo. Eso no lo deja pasar. Será falta y tiro libre. Ese lanzamiento va al corazón del área. E impide que el centro llegue a su destino. Espera, que parece que nadie para esta jugada. La pone en el área y rematadores. Equivocación y pérdida de Tchouaméni. Tan solo 2 minutitos más. Chiro Immóvil. Balón para Modric. Fran García. Así termina un partido. No. Los merengues logran hacerse con no. Menudo baño le han dado al otro equipo, ¿eh? Les han pasado por encima. No. Solo hice una asistencia, no. No. Todo es una bendición. Ojalá no me saquen todavía el Real. Ey, ¿será que si sigo así me dan un baloncito de oro o qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta es la final o qué, muchachos? Muchachos, ¿esta es la final o qué?
Muchachos, ¿esta es la final o qué? Muchachos, ¿será que me gano el Balón de Oro? ¿Cómo va mi progreso? El partido de la semana, dirían algunos. No me extraña, vamos. La expectativa de este encuentro está por las nubes. ¿Esta es la final o qué? Saludos a todos. Estamos en pleno Paseo de la Castellana, en el Santiago de Soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo al mago DJ Mario. Hey, gracias por esa suscripción. Gracias por esa suscripción, Ochata. Gracias. Gracias. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que se medirá la Real. Miguel Ángel, ¿qué te parece? ¿Esta es la final o qué? Siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Sigue progresando la Real Sociedad, a ver qué es lo que hacen. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. La Real Sociedad comenzará con estos 11 protagonistas. A ver, que puede haber peligro. Sigue con la pelota. La jugada termina ahí. Atención, que la eleva con la fuerza y la dirección exactas. Va por el balón y lo rebaña. No, muy malo yo. La comidilla de la prensa. Y la verdad es que no es para menos. Por fin se ha recuperado de la lesión que le ha tenido una temporadita apartado de los terrenos de juego. Yo creo que es una alegría volver a ver que está en el once inicial. Ahora su objetivo es recuperar lo más rápido posible el nivel. Estaba antes de lesionarse. Bellingham. Se lanza al ataque Bellingham para intentar abrir la defensa rival. Eso va para adentro. La para bien. No. Y allá va el centro. Y termina la jugada. ¿Y eso por qué se puso así como? Va hacia atrás con mucho peligro. No. ¿Por qué se puso oscuro? Le viene la presión. ¡Qué balón ha metido! ¡Ah! No fui egoísta, la hubiera pateado. Buena defensa para cortar el ataque. No. Sigue avanzando con determinación el Real Madrid. La no. posesión cambia de equipo. No. Vamos. Vamos por mi gol. Echa el ataque a la espalda, sigue avanzando. ¡Ojo! Balón que sale despedido tras el bloqueo. ¡Qué potencia en el robo! Balón para ataque, Fusa. Brahim. Si no la suelta es porque no quiere. No. Solidez defensiva surtido. No. El Madrid pierde la pelota. Esa acción acaba en falta. No. Yo soy muy malo. Venía el centro, pero despejan. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival. Hilvanando la jugada de ataque. Ahí hubiera sido un gol. No, yo soy muy malo. Yo creo que ya la otra temporada me voy de Real. No, vea, no. El balón ha cambiado de bando. Me lo quitan fácil. Ese regate puede acabar en algo.
Militao. No. No hay tiempo para más en el Bernabéu. No. Muy malo, pero toda una bendición. No, yo soy malo, Matías. No está viendo Matías. El encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu. Muy buena intuición. Corner para el Real Madrid. No olvidéis que podría suponer el desempate. La afición ya huele la posibilidad del gol, ¿eh? Y está animando con fuerza para romper el empate. Corta esa gran jugada. Me van a sacar. Tira y afloja. Me van a sacar. Al jugador para que fiche por el Villarreal. Me van a sacar. Tiene algo de serenidad y por eso ahora ha pensado que sería una buena idea fichar por el club que le daba más garantías de brillar. Parada fácil, le han tirado un globo, no un balón. Mira, si hubiera pagado una entrada para ver este partido, te juro que intentaría que me reembolsaran el importe. Viendo el poco atrevimiento y lo mal que definen, esto acaba. No, espera, que está. Cuidado, que la va a colgar. No, está muy duro. Sale y ahora les toca sacarle. No, me van a sacar. El centro directamente a la olla. Y la acción termina sin recompensa. Realiza el despeje. Bloquea la oportunidad. Ha ido con todo. No. Y ahora se va por. O sea, Mario, no, en serio, no me van a sacar. Quiero un gol. La pone en el centro del área. Ahí la toca Valverde. Presión muy alta que da resultado. Lo bloquea. Bien defendido. No. Próximamente tendremos un partidazo de nuestro torneo favorito, la UEFA Champions League. El Real Madrid se mide ante el RB Leipzig. No hagáis planes, porque en la Copa siempre hay sorpresas, así que seguro que se viene un partidazo. Desactiva esa buena jugada. Valverde. Está difícil, no, 20 minutos, no, paila. No, paila. La Real ya no tiene el balón. No, mire, yo cómo regalo eso. No, me van a sacar. Me van a sacar. No, yo quiero hacer un gol. ¡No! No, está duro. Me van a sacar. No me saquen. Yo ya me voy a portar bien. Démenla. Valverde. Balón para Immobile. Es muy probable que acabe de evitar un gol. Muy pronto veremos en EATV este prometedor partido de la UEFA Europa League. La Real Sociedad va a jugar contra el Manchester United. Nada más y nada menos que un encuentro de un torneo que siempre deja partidazos. ¡Qué ganas, madre mía! A falta de pocos minutos para que termine el partido, el Real Madrid persiste y sigue buscando la victoria. ¡Vamos! ¡No, estamos graves! ¡Ayúdenme! Quedan 5 minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía. Ciro Immobile. Atención, que un balón está suelto. Ocasión desperdiciada. Pitaba bien, pero nada. Miranda. Alex Remiro. No, paella. Los merengues pierden el balón. Por culpa mía, Chile, no. Esto se no. Como hemos
intervenido con 0-0 y un puntito para cada equipo. Vale, pues no. Diría que el resultado justo, porque ninguno de los dos equipos ha ofrecido esa chispa y ese factor diferencial. No. Yo creo que me van a sacar ya porque no hago goles desde hace 2 partidos. Sí, no, baila. No. No, si sigo así no voy a ganar ningún balón de oro y te que la Champions, vea, pero ¿cuándo? No, si no he hecho gol. Está duro. Vea, dice, vea. El Real Madrid sigue marca empate contra Sociedad y cómo voy yo. ¿Cómo va mi jugador, muchacho? ¿Alguien puede decir cómo estoy yo o qué? ¿Alguien me puede decir cómo estoy yo o qué? ¿Alguien me puede decir cómo estoy yo de nivel? Si estoy bien o me van a sacar, gente de TikTok. Lleguen a Twitch para que me miren jugar. Lleguen a Twitch. JH de la Cruz 777 en Twitch. Para que me vean jugar con bendición. Pía su salida del club. No. Que me saquen ellos. Yo no me voy a salir. No, yo quiero es ganarme el balón de oro. No. No. Este partido es sin duda el más esperado de la semana y promete ser épico. Uno de esos duelos que te guste o no te guste el fútbol, no te puedes perder y que seguro te hará aficionarte este deporte. Saludos a todos. Estamos en pleno Paseo de la Castellana, en el Santiago Bernabéu. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo al mejor compañero posible, DJ Mario. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos. El primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Turno para el Real Madrid, que deberá medirse al Leipzig. Hola, Miguel Ángel, partidazo de este apasionante torneo que vamos a vivir aquí. A ver qué nos deparan estos 90 minutos. ¡No! Veamos el esquema del Real Madrid. Este balón de... balón de cartón, dice. No, tampoco así. Estará el RB Leipzig. Con ese... por dos atacantes en punta para incidir. Y te con ese rendimiento me dan el balón de plastilina. Jude Bellingham. Tchouaméni. Valverde con el balón. Acaba con esa buena jugada. Yo soy muy malo. Está teniendo mucha paciencia para adelantarse. Le piden que dispare desde ahí. Golazo. Gol, abuelo de los sabores. Vamos. Equipo, así que va a ser un día especial. Siempre que juegas contra tu ex equipo suele ser un día raro. Te encuentras con mucha gente de esa etapa anterior. Pero si no ha dejado un buen recuerdo, puede haber problemas ahí. La toca Bellingham. Acude al cruce con seguridad. Ferland Mendy.
Dani Olmo. La recibe Schlager. La vio bien. Y ahí está. De marcar el tanto del empate. No, pero es que Real también no es serio. Inicial, 1-1. Roba el balón y desbarata el ataque rival. Pero me voy a hacer otro. Kyle Walker. Si quiere, tiene a quien pasársela. Y para el disparo. La pone en la zona de baile. Si no presionas a tu rival, le facilitas mucho las cosas. Pretender incomodar al rival. Se la pasa y nada, un cambio de posición de recoge balones, es Matías, tampoco así. Para despejar el centro. Vea Matías, se lo dedico, Matías, vea. El contragolpe y puede haber peligro. El equipo está partido y el contragolpe puede llevar peligro. Mano para Alexander Arnold. Atentos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve? Matías, ¿sí ve lo que hice? ¿Sí ve Matías lo que hice? No fue mi gol, pero mire lo que hice. La llevé hasta el fondo y la devolví. La llevé y la devolví. Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve Matías? ¿Sí ve Matías? ¿Sí ve Matías? ¿Sí ve Matías? Matías. Pase milimétrico de Immobile. Vea. Gol de Bellingham, el bandido, mira el bandido. Matías, otro gol. Pa' que afine Matías. Pa' que sea serio Matías. Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un balón muy inteligente al espacio. Y todo acabó con ese remate fácil. Desde ahí no podía fallar. Con esto llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos más por delante. Empieza la segunda mitad con esta ventaja. El Real Madrid podrá llevarse el encuentro a su terreno. Ciro Immobile. ¡Uf! Y ahí llega el gol. ¡Oh! Gol, 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 gol. Fantástica definición. Qué belleza. Cómo hace girar el balón. Se va cerrando para entrar en la portería. Gol. Se reanudará el juego con el 4-1. Consigue interceptar el pase. Dani Olmo. A la carrera por la banda del Real Madrid. Falta para el Madrid. Y ahora se va a producir una sustitución. Sáquenlo, sáquenlo. Equivocación y pérdida de Valverde. Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la Liga EA Sports. El Real Madrid se mide contra el Atlético de Madrid. Un duelo apasionante, la verdad. Ay.
Ah, se dañó, no. Ya tengo que parar el fuego, tengo que parar el fuego. Estos son señales de que se dañó. Ay, se dañó, no. Bueno, todo es una...